preparativos para los festejos de Año Nuevo comenzaron desde muy temprano en la Ciudad de México. La Secretaría de Cultura, quien es la encargada de la organización del programa Celebrando en la Ciudad Navidades desde el Corazón, instaló una valla desde el Ángel de la Independencia hasta la Glorieta de la Palma, en donde los Ángeles Azules y la Sonora Dinamita despedirán el 2019. A pesar de que aún no hay gente esperando el evento, sí se puede ver a diversos asistentes comprando algún artículo conmemorativo de la fecha. Gorros, silbatos, banderas y demás objetos se pueden adquirir a los costados de Paseo de la Reforma. La celebración musical dará inicio a las 18 horas en la rotonda con música de DJs, para dar paso a las 21 horas a la cumbia tropical de la Sonora Dinamita de Lucho Argaín, quien interpretará clásicos como Que nadie sepa mi sufrir, Se me perdió la cadenita, Mi cucu, Hechicería y Carola. El corazón de Reforma también latirá al ritmo de la cumbia sonidera de Los Ángeles Azules, que despedirán el año a partir de las 23:30 horas con icónicos temas de su trayectoria como Entrega de amor, El listón de tu pelo, Cómo te voy a olvidar, 17 años y Las maravillas de la vida. Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dijo que se implementará un operativo para resguardar la zona y desplegará 2.379 efectivos, así como 136 vehículos, dos ambulancias y un helicóptero por cualquier percance. Además del concierto en la Glorieta de la Palma, habrá una meditación masiva en el Zócalo capitalino, esto como parte del gran festejo de fin de año.